Bueno, para nosotros hoy es un día especial, conmemoramos el Día de la Industria Naval. Este es un festejo en una jornada de lucha, dado de que venimos luchando para que en el caso particular del astillero Río Santiago, ¿no es cierto?, se firmen nuevos contratos, donde estamos muy cerca, muy cerquita de concretar eso, ¿no es cierto?, dada la decisión política del gobernador de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Defensa, para construir un multipropósito para la Armada. Esto, después de muchísimos años, si Dios quiere, se estaría concretando en poquito tiempo. Esperemos que esto se concrete realmente, porque es una necesidad para los trabajadores del astillero, ¿no es cierto?, que nuestra empresa, que hoy tiene 2 gradas vacías, pueda ir ocupando esas gradas, y con un objetivo a mediano plazo, ¿no es cierto?, de tener las 3 gradas llenas. Además de eso, bueno, estamos acá porque queremos de que los puertos vuelvan a estar en manos del Estado, queremos recuperar las vías troncales de nuestros ríos, que para nosotros es importante, dado que hoy el transporte por nuestro río es de bandera extranjera en un 97%. También necesitamos salir a través del canal de Magdalena, ¿no es cierto?, al mar, para recuperar soberanía marítima, dado de que, bueno, después tendremos el objetivo de tener y recuperar la flota propia que en algún momento hemos tenido, ¿no es cierto?, para que puedan transportar nuestros granos, y que nuestro país deje de perder entre 7.000 y 8.000 millones de dólares anuales. Y estos son objetivos de los trabajadores, que en unidad con todos los trabajadores de la industria naval, sean públicos o privados, la venimos peleando para que se dejen de comprar buques afuera, para que se dejen de endeudar el país para hacer buques afuera, generando puestos de trabajo en el extranjero. Queremos que los puestos de trabajo se generen en nuestro país.